En el norte del Aljarafe, muy cerca de Sevilla, cualquier cerro puede contener en su interior todo un monumento prehistórico. Estas lomas suaves se veían en la Edad del Cobre como potenciales túmulos funerarios, perfectos para construir en ellos el máximo exponente arquitectónico del megalitismo, los dólmenes. El yacimiento prehistórico de Valencina es un enclave excepcional en el sur de la península, tanto por su extensión como por la monumentalidad de algunas de sus estructuras funerarias, como los dólmenes de Ontivero, de Matarrubilla, Montelirio o el presente de La Pastora, si bien son solo algunos de los elementos resaltables en un ámbito donde se han investigado también cabañas, fosos y otras estructuras del primitivo poblado. El mayor de estos dólmenes es el de La Pastora. Tras la estructura de hormigón que se colocó para protegerlo en los años 70, esconde casi 50 metros de corredor con paredes de arenisca y pizarra en sillares de pequeño tamaño. La cubierta está hecha con enormes losas de granito y arenisca, igual que el enlosado. El corredor, por el que hay que pasar agachado, está dividido por tres puertas compuestas de dos jambas y un dintel macizo. Tras cruzarlas, desembocamos en la cámara circular. Se trata de una falsa cúpula hecha por aproximación de hiladas de pizarra, calzadas con sillares en la parte superior, que sostienen una losa de granito de más de 2 metros de diámetro. Al fondo de la cámara, este pequeño hueco se ha identificado con una hornacina sobre la que se colocaría algún objeto del ritual. De vuelta al corredor, unas pequeñas oquedades en el suelo nos han llamado la atención. Se cree que pudieron formar parte de algún rito. Se repiten en otras partes del dolmen y los arqueólogos las llaman cazoletas. Si el dolmen de La Pastora se descubrió casualmente en 1860, no sería hasta 1917 cuando se hallara su hermano menor, el dolmen de Matarrubilla. Su corredor es algo más corto, unos 32 metros, y el suelo está hecho de tierra apelmazada. En la cámara destaca una enorme pileta o altar de piedra, rebajado en la parte superior, que lo pone en relación con otros dólmenes como el de Soto en la localidad onubense de Trigueros. Tanto el corredor como la cámara están construidos en una mampostería de excelente calidad, con hiladas regulares que se acercan en la falsa cúpula. En Valencina, los investigadores siguen indagando sobre el funcionamiento del dolmen. En los años 50, también se documentó la existencia de tres postes de madera, ya que se conservaban los huecos en el suelo de arcilla. Algunos de los objetos rescatados en las excavaciones de Valencina se encuentran en la propia Casa de la Cultura, donde se cita a los visitantes que quieran conocer los dólmenes. A través de la maqueta del yacimiento, podemos hacernos una idea del modo de vida de estos pobladores de hace casi 4.000 años. Ganaderos, agricultores y cazadores que daban más importancia a la arquitectura de la muerte que a la de la vida.